título de este mensaje es En busca de un hombre auténtico, en busca de un hombre verídico. En eso estoy. Y como mi hermano dijo, tengo 5 hijos. Y están, el mayor tiene 22 años, el siguiente tiene 20, el siguiente tiene 18, el siguiente tiene 16 y el último tiene 14. Estar en esa edad crítica es muy importante. Mi papel como padre, cómo poderles nutrir la palabra de Dios, y eso es lo que yo en realidad quiero compartir con ustedes, hermanos. El verso que yo central, en la cual yo quiero basar este mensaje, se encuentra en 1 Corintios 16, 13. 1 Corintios 16, 13. Velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. El mayor énfasis quiero en esa parte que dice portaos varonilmente. Como se decía, sería aquí en La Paz, portarte como un hombre, portarte varonilmente, y esa es la forma que yo quiero expresar esta mañana. ¿Cómo se define al hombre hoy? ¿Qué significa ser un varón de Dios hoy? ¿Cómo se encuentra el hombre hoy? El hombre hoy está confundido. Hay una moderna inmadurez del hombre. El hombre está en perpetua adolescencia. No todos, pero muchos. Hay una perpetua inmadurez. El hombre está emasculado. Tal vez no hayan escuchado esa palabra antes. La palabra emascular significa castrar. Significa sacar la fuerza. Significa sacar el vigor o espíritu. Significa debilitar. De esa forma está el hombre. El mundo está tratando de cambiar la distinción del hombre. Quieren redefinir al hombre de otra forma de lo que Dios lo había dispuesto. El mundo está totalmente loco. Están queriendo hacer un mundo al revés, un mundo de desorden, todo de la forma que Dios lo ha creado. Vamos a orar juntos, hermano. Oren conmigo, por favor. Dios Santo, venimos delante de ti este día. Sabemos que tú eres soberano en la tierra. Sabemos que tú tienes todo el poder y todo proviene de ti, aún nuestro aliento. Señor, yo te pido esta mañana que esta palabra que voy a compartir entre los hermanos, las hermanas, que sea algo que no está de acuerdo a tu palabra, que no está consistente a lo que dice tu palabra, que tú labores los corazones, tú labores las mentes, los oyentes. Pero si es algo consistente a tu palabra, que tú la bendigas, que tú, Señor, la multipliques, que tú, Señor, la confirmes, y que a su tiempo traiga fruto entre los oyentes. Y que todo sea para tu gloria y para tu honra. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús te pedimos. Amén. ¿Cómo se mide al hombre hoy? Estamos hablando, diciendo, ¿en qué condición está el hombre hoy? En muchas partes, aquí en La Paz, aquí estoy aquí ya 3 semanas, las 3 semanas,
A veces veíamos unos letreros que decía, como dice, unisex, en varias partes. La palabra unisex significa un sexo. Y hemos hablado de redefinir, es una forma de que el mundo quiere redefinir. El mundo está confundido. El mundo está al revés. Quieren redefinir al hombre. El mundo está tan saturado con la enseñanza de la evolución. En la evolución estamos aquí en un accidente, estamos aquí en un azar. Y por lo tanto, si estamos aquí en un accidente, accidentalmente hay hombres y mujeres. Esa es la forma que la evolución lo ve. Pero ¿cómo dice Dios? ¿Qué es lo que Dios ha hecho? ¿Cómo, de qué forma ha hecho? Y especialmente yo quiero compartir con ustedes cómo Dios ha hecho al hombre. Porque hay una gran necesidad. Tal vez hermanas dirían hoy día, ¿y qué de mí? ¿Tienes algo para mí, para compartir? Sí, hermanas, para usted también. Pero y hay un mensaje para las mujeres, para las damas, para las hermanas. Pero a mí me parece que hay una mayor necesidad para los hombres. Yo quiero enfatizar este mensaje hoy, y en realidad solo voy a tocar. Es un mensaje muy amplio. Solamente voy a tocar de unos puntos. Pero sí, a las hermanas, a las jóvenes, este mensaje sí aplica. Porque tal vez algún día se van a casar, van a querer tener un esposo. ¿Y cómo van a querer que su esposo sea? ¿Cómo ustedes quisieran que sea su esposo sea? Lo mismo para las madres que tienen hijos. ¿Y cómo van a nutrir al hijo? ¿Cómo lo van a levantar? ¿Qué valores van a poner a los varones, a los hijos? Este es el mensaje para todos, también para los jóvenes, especialmente, también para los padres. Hemos dicho que el hombre está confundido hoy día. Hay una gran necesidad. El hombre se ha olvidado, ha perdido su identidad masculina. Como decía, en tantos letreros que dicen unisex, un sexo. Y lo que pasa aquí hoy en el hombre es que a un extremo son abusadores, al otro extremo se vuelve homosexualismo. Está una confusión muy grande hoy en día. El varón del mundo busca la gratificación propia, busca preservarse a sí mismo. Busca su propio placer. El hombre gira hacia la irresponsabilidad. Busca su propio placer al costo de otros. Se deja llevar sus propios egoístas deseos y pasiones. Es un hombre fracasado. Entonces, ¿Cómo se debe de medir al hombre? ¿Cuál es la medida del hombre? Dios es el único el que define a un genuino varón. Dios es el único. En las Escrituras, eso se define de forma espiritual. Jesús es la perfecta reflexión del hombre genuino. Si queremos saber cuál es la perfecta reflexión, es Jesús. Ese es el hombre auténtico. Ese es el hombre genuino. Y eso, por eso entonces nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios y buscar qué significa ser un varón verídico, un varón auténtico. Entonces vamos a abrir las escrituras, hermano, vamos a ir a la palabra de Dios en base a ese verso que hemos leído: velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente, esforzados.
Tres puntos voy a compartir, hermanos, ustedes, con ustedes. El primer punto: portate varonilmente como un discípulo de Cristo. Portate varonilmente como un discípulo de Cristo. O sea, un verídico varón, un varón auténtico, es discípulo de Cristo. Discípulo de Cristo. La cabeza de ese varón es Cristo. Muchas veces se habla que el hombre es la cabeza de la mujer, pero hay un punto que no se habla mucho. Yo quiero enfatizar esta mañana que la cabeza del hombre es Cristo. La cabeza del hombre es Cristo. ¿Estás tú, hombre, sometido a tu cabeza? En realidad, entonces, podríamos decir que la cabeza de la familia es Cristo. El hombre está ahí, en su posición, pero es Cristo. De Cristo viene la dirección, de Cristo viene qué es lo que, cómo el hombre tiene las decisiones, cómo el hombre tiene que hacer, tiene que ir a su cabeza, buscar la dirección de su cabeza. O sea que el primer punto, un varón verídico, un varón auténtico, es un discípulo de Cristo. Voy a leer varios versículos aquí para confirmar este punto. Juan 8:31. Juan 8:31. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. O sea, el primer punto es: un varón auténtico es un discípulo de Cristo, porque Jesús es la expresión perfecta de un hombre. Y un varón que quiere seguir a Dios, buscar a Dios, el primer punto tiene que ser discípulo de Jesucristo. Y Jesús aquí dice en esos versos que él, si uno es verdaderamente un discípulo, va a permanecer en su palabra, va a permanecer en su palabra. O sea, varones, nosotros tenemos que estar en la palabra de Dios. El Salmo 1 habla de la delicia de la palabra de Dios, la delicia de la palabra de Dios. ¿Es la palabra de Dios tu delicia? Tiene que llegar a ser, para ser un discípulo de Jesucristo. Tienes que deleitarte de la palabra de Dios. Pero ese deleite de la palabra de Dios no viene automáticamente. No es una cosa que no nacemos con una delicia de la palabra de Dios. Es algo que tiene que crecer y crece. Cuanto más te metes a la palabra de Dios, más deseos vas a tener. Cuanto más tú te esfuerzas, el versículo que hemos leído dice: esforzaos, te esfuerzas, aun cuando no tienes ganas, que tú no sientes esa delicia. Andar la palabra de Dios, abrir la palabra de Dios, meterte a la palabra de Dios, y que llegue a ser esa delicia tuya, que sea tu delicia, que tú no puedas vivir sin la palabra. Es un discípulo de Jesucristo. Hacer que la palabra sea tu delicia. Por ejemplo, mi esposa estuvo aquí 2 semanas, se volvió la anterior semana, tenía que retornar a la casa y tengo mis otros hijos allá, etc. Y mi esposa, bueno, la primera vez que vinimos acá, que es más o menos unos 25 años atrás o más, yo le decía: tenemos que comer el plato paseo, plato paseo. Yo le decía: ¡ah, qué rico el plato paseo! Bueno, mi esposa sí estaba ansiosa de probar el plato paseo, y cuando probó, yo le hablaba de choco, ay, choco, paseño, choco boliviano, chiquísimo. Entonces ella probó el choco boliviano y no le parecía mucho.
¿qué le encuentran a esto? Yo no he hecho nada. Que allá el choclo es los granos son bien chiquitos y es dulce, ¿no? A mí me parece el otro, el choclo americano, mejor, tiene más sabor. Pero después le comimos mintas y comimos otras cosas y le empezó a crecer. Ay, después la última, oh, qué rico es el choclo boliviano, yo quiero más. Ahora me estoy llevando semillas para plantar choclo allá. Y es algo que te crece. Claro, una vez que naces acá y de chico empiezas a comer, te llega a gustar mucho, ¿no? Pero a una persona que esté afuera, es algo que te crece. Así tiene que ser la palabra de Dios. Nosotros no nacemos con esa delicia, ¿no? El hombre adámico, el hombre natural, no tiene eso. Entonces, la forma de que nosotros, como discípulos de Jesucristo, llegamos a deleitarnos en la palabra de Dios es de crear eso. Y cuanto más pruebas, cuanto más te metes, más vas a encontrar la palabra de Dios como una delicia tuya. Este otro verso, pues, voy a leer tres versos más para este punto. El siguiente es Mateo 12:49. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Pero todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese mismo, mi hermano, hermana, mi madre. Ahora voy a leer 1 Juan 2:4. El que dice: yo le he conocido y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Otro verso aquí, en 1 Juan 3:2. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos. Hacemos las cosas que son agradables delante de él. El hombre, un auténtico hombre, es un discípulo de Jesucristo. Se deleita en la palabra de Dios y obedece la palabra de Dios. Lo digo esto no en una forma legalista, pero si el Espíritu de Dios mora en nosotros, si Jesucristo vive en nosotros, el Espíritu de Dios, vamos a obedecer la palabra, la vamos a hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalecerá, como dice esa palabra. Lo podemos hacer. Él en nosotros lo podemos. Él en nosotros podemos hacer la palabra de Dios. Si que un discípulo de Dios sigue a Jesucristo, Jesucristo cumplió toda la palabra de Dios. Y el Señor, a través de su palabra, nos lava. A través de su palabra nos reforma, nos renueva y somos una nueva criatura en Dios. Amén. O sea que el primer punto es: un auténtico hombre de Dios, un auténtico hombre, es discípulo de Jesucristo. Otra parte de ese ser discípulo de Jesucristo es de que un discípulo de Jesucristo hace discípulos. Un auténtico hombre, un auténtico seguidor de Jesucristo hace discípulos. Mateo 28:18, que es un verso al 20, el verso de la gran comisión, dice: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Un hombre genuino hace discípulos. Es fácil hacer una invitación para que reciban a Jesucristo, para que
orar con alguien para que se sirva al Señor, pero es más dificultoso ser discípulo. Y el Señor aquí nos manda a ser discípulos. O sea que un hombre legítimo, un hombre auténtico, que es discípulo de Jesucristo, hace discípulos. Y un hombre que hace discípulos es un hombre que toma tiempo. Hacer discípulos toma tiempo. Hacer discípulos toma cometimiento. Eso, a veces te va a costar tus recursos financieros, tu tiempo. El Señor nos manda a ser discípulos. Eso no es una cosa fácil. A veces hasta con dolor tenemos que ser discípulos. O sea, un discípulo, un hombre auténtico es discípulo de Jesucristo, y un hombre auténtico hace discípulos. Más vamos a hablar en el tercer punto en este aspecto. Pero un hombre auténtico, un hombre que es discípulo de Jesucristo, primero, una de las cosas que hace conociendo al Señor, caminando sus caminos, es que un hombre auténtico rechaza ser pasivo. Un hombre auténtico, es un punto que quiero hacer esta mañana, un hombre auténtico rechaza ser pasivo. En otras palabras, él no cruza sus brazos, no se sienta y hace nada, no reacciona cuando algo malo ocurre, no deja que la injusticia ocurra, pero es un hombre de acción, es un hombre de acción. Vemos en las escrituras, con Adán y Eva, cuando Satanás vino a tentar a Eva, ¿qué es lo que hizo Adán? Adán estaba pasivo, él no hizo nada. Según las escrituras, según lo que vemos, Adán estaba ahí, porque él comió también del fruto. ¿Y por qué no reaccionó? ¿Por qué no se puso ahí y defender a la esposa? Y ahí traer la palabra de Dios y haber entrar y... No, tienes que hablar conmigo y defender a la esposa, defender a la familia. Adán era un hombre pasivo. Jesucristo era un hombre contrario. Jesús rechazó la pasividad. Cuando Satanás vino a tentarlo, cuando estaba en el desierto, él sacó la palabra de Dios. Cuando estaba en el jardín de Getsemaní y él estaba sudando sangre, él no quería morir. Bueno, no sé exactamente si es la palabra correcta, pero él no quería pasar por eso. Pero él se sometió a la voluntad de Dios y dio su vida por nosotros. Amén. Jesús no era pasivo. Tenemos un hombre auténtico, debe rechazar ser pasivos. Un hombre auténtico es audaz, son firmes, son influentes, tienen propósito, son resueltos. Es una cosa de la forma adámica, de la naturaleza que nosotros tenemos, que cuando hay conflicto, yo no voy a meter esas cosas, mejor me voy a un lado. Esa es la pasividad. Desean protegerse a sí mismos. Estas cosas no me meto. No, un hombre auténtico debe rechazar la pasividad. Varones, hermanos, nosotros tenemos que defender a nuestras familias. Tenemos que levantar la palabra de Dios. Cuando hay una injusticia, nosotros debemos reaccionar. No debemos ser pasivos. Otro punto. Un hombre auténtico, un hombre genuino, rechaza la irresponsabilidad.
un hombre auténtico rechaza la irresponsabilidad. Vemos en Adán y Eva, ¿qué hizo Adán? Él rechazó la responsabilidad. Jesucristo, el segundo Adán, el Nuevo Testamento lo llama el segundo Adán, Jesucristo. El segundo Adán, Jesucristo, él rechazó la irresponsabilidad. El Padre de los cielos dijo: Hijo, te mando que vayas y mueras por muchos en el mundo. Y él lo hizo. Por eso estamos nosotros acá, hermanos. Un hombre auténtico rechaza la irresponsabilidad. Toma la responsabilidad. Otro punto, un hombre auténtico espera grandes recompensas de Dios. Un hombre auténtico espera grandes recompensas de Dios. Jesucristo, él reconoció que Dios le iba a recompensar por sacrificio. Él hizo que el gozo que él vio adelante, él lo obedeció por el gozo que él vio. Un hombre auténtico espera grandes recompensas de Dios. Un último punto en esta parte es: un hombre genuino rechaza la cobardía. Rechaza la cobardía. Adán era un hombre cobarde. Adán era un hombre cobarde. Jesús rechazó la cobardía. O sea que el primer punto, hermanos, un hombre auténtico, un hombre genuino, es discípulo de Jesucristo. Y también hace discípulos. Vamos a ir al punto 2. Portate varonilmente como esposo. Ese es el punto 2. Portate varonilmente como esposo. El propósito de Dios no es de elevar al hombre más arriba de la mujer, como superior en valor, pero en realidad lo opuesto. Dios manda al hombre a servir. Portate varonilmente como esposo. Tienes que servir a tu familia. Ese es el lugar que Dios nos manda como hombres. Que servir a tu esposa, servir a tus hijos. Después, amar a vuestras esposas. Amar a vuestras esposas. Quiero leer Efesios 5, 25 al verso 31. Efesios 5, 25 al 31. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua de la pura palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque ninguno aborreció jamás su propia carne. Antes la sustenta y regala, como también Cristo, a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne, y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se allegará a su mujer y serán dos en una carne. Hace más o menos unos 20 años había un librito allá con un título bien bonito, a mí me llamó la atención, que decía: esposos, hazte un favor a ti mismo, hazte favor a ti mismo, ama a tu esposa. Y refleja estos versos: hazte favor a ti mismo, ama a tu esposa. Y esto es en base a estos versos. Un auténtico varón ama a su esposa, sirve a la familia.
Hoy en día vemos, si nosotros fuéramos, por ejemplo, aquí a la calle, o fuéramos a algún lugar y entrevistáramos a varios varones y les preguntáramos, ¿qué es un varón auténtico? ¿Qué es un varón verídico? ¿Qué clase de respuestas recibiríamos? Y eso es confidencialmente, ¿no? Nosotros vamos y encontramos un hombre y nos dice, dime, ¿qué para ti es un varón auténtico, verídico? ¿Qué clase de respuestas recogeríamos? Algunos dirían, bueno, un hombre auténtico, tal vez un hombre que tiene la apariencia física, tiene los órganos del hombre y se porta como hombre, y eso para mí sería un hombre auténtico. Otros tal vez, confidencialmente, dirían, mira, a mí un hombre auténtico es un hombre que se emborracha de vez en cuando. Otros tal vez dirían, un hombre auténtico para mí es que tenga muchas mujeres. Otros tal vez dirían, ah, para mí un hombre auténtico es un hombre que no se deja por nada. Y pelea con el ser. Y si es necesario, pisa a otro para salir adelante. Esa es la clase de respuestas que otros recibiríamos hoy día. Pero un hombre auténtico ama a su esposa. Un hombre auténtico sirve a su familia. Ese es el punto 2. Este es un tema muy amplio también, pero vamos a seguir adelante, hermanos. El punto 3, el último punto que yo quiero hablar esta mañana. Portate varonilmente como padre. Portate varonilmente como padre. Un hombre auténtico es un padre auténtico. ¿Qué significa ser un padre cristiano? ¿Cuál es el papel del padre cristiano? ¿Cuál es el papel del padre cristiano? Un papel muy importante para el padre es el de discipular a sus hijos. Y esto va al punto uno, un discípulo de Jesucristo hace discípulos. Un hombre auténtico, un padre auténtico, discipula a sus hijos. Ese es tu papel, varón, discipular a tus hijos. Muchos piensan que el varón de discipular a los hijos es de la iglesia, pero no es. La iglesia te puede apoyar, la iglesia te puede ayudar, pero el papel del varón, del padre, es de discipular a los hijos, no es de la madre. Es del Padre. Vamos a ir a unos versículos. Este es un punto muy importante que debemos ver. Vamos primero a ir a Efesios 6.4. Efesios 6.4. Un versículo muy importante en este punto. Efesios 6.4. Y vosotros, padres, No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Primero la palabra criadlos, no, primero la palabra padres, tú ves en el griego, está hablando del masculino. Ustedes están hablando del varón. Está hablando del padre. Después la palabra criarlos en griego es ectrefo, significa hacer crecer a la madurez, eso es generalmente estimar y entrenar, nutrir. La palabra disciplina es poiedía, significa tutoria, eso es educación o capacitación. Formación implica por medidas disciplinarias.
La palabra amonestación en griego es neothesia, significa llamar la atención, usando por implicación, reprendiendo levemente o advertencia. En este verso dice que los padres deben criar los en disciplina y en amonestación del Señor. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Deuteronomio 6:5 y Deuteronomio 11:18. Deuteronomio 6:5 al 6, no, para el 7, perdón. Deuteronomio 6:5 al 7. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas, estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte cuando te levantas. Deuteronomio 11:18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Y las ataréis por señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, ora sentado en tu casa, o andando por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. El papel del padre es de discipular a los hijos. Ese es de parte de la Escritura, hermanos. Tenemos que discipular a nuestros hijos, hermanos, varones. Ese es nuestro papel. Hemos hablado que el hombre, o un hombre auténtico, rechaza la irresponsabilidad. Varón, esa es tu responsabilidad. Tenemos que ser discipuladores de nuestros hijos. Ahora, quise hacer unos puntos acerca de dónde empezar, cómo puedo yo discipular. Tal vez, hermano, usted se pregunta y diga, ¿cómo puedo discipular a mis hijos? ¿O qué puedo hacer? Yo quiero hablar de unos puntos en este aspecto. Primero, vamos a ver un versículo que a mí hace ya varios años el Señor me ha puesto en mi corazón. Y este ha sido lo que a mí me ha movido mucho a discipular a mis hijos. Esto es lo que a mí me ha motivado y me motiva. Si tú me preguntas por mi casilla de email, el nombre de mi casilla dice Malaquías 4:6. Ese es el nombre de mi casilla, porque yo quiero recordarme de eso. El que está delante de mí, Malaquías 4:6. Si tú pones Malaquías 4:6 @yahoo.com, me va a llegar a mí. Y quiero leer este versículo, Malaquías 4:6. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y con destrucción llegue a la tierra. Este mismo verso está en el Nuevo Testamento, en Lucas 1:17. Porque él irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor el pueblo apercibido. Esa es la profecía para Juan Bautista. Pero eso el Señor a mí me ha estado hablando, me ha estado mostrando, haciéndome comprender más qué es el significado de este verso. Y Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Ese es darse la vuelta, el corazón hacia los hijos. Eso
es lo que el Señor que nosotros hagamos padres para discipular a nuestros hijos. ¿Dónde está tu corazón, Padre? En cuanto a tu familia, mi hijo, tienes que voltear tu corazón hacia tus hijos y discipularlos, discipular a tus hijos. O sea, una de las cosas que tenemos que hacer para discipular a nuestros hijos es de voltear nuestros corazones a nuestros hijos primero. Tenemos que, a ver, ¿dónde está tu hijo? ¿Qué está pensando tu hijo? ¿Dónde se encuentra? Hay un versículo en Proverbios 23, 26 que va junto a este verso, que es importante acerca del discipulado de los hijos, y es Proverbios 23, 26. Proverbios 23, 26: dame, hijo, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Proverbios 23, 26: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dame tu corazón. Nosotros sabemos que nuestros hijos entreguen el corazón, su corazón a Jesús. Ese es el goal, ese es el final. Que nuestros hijos entreguen su corazón a Cristo. Lleguen a ser discípulos de Jesucristo. Pero antes que ocurra eso, tú tienes que tener el corazón de tus hijos. Tú tienes que tener el corazón de tus hijos. O sea, la pregunta es, ¿quién tiene el corazón de tu hijo? Si no son discípulos de Jesucristo, ¿quién tiene el corazón de tu hijo? Tu varón, tu padre, tienes que tener el corazón de tu hijo. ¿Qué significa tener el corazón del hijo? ¿Qué significa? El tener el corazón del hijo significa que cuando tú le hablas, te escucha. Cuando tú tienes un consejo, te escucha. Pon atención a lo que estás diciendo. Quiere hacer las cosas que a ti te pasen. Eso es tener el corazón del hijo. Entonces la pregunta es, ¿quién tiene el corazón de tu hijo? ¿Es un amigo? ¿Somos jóvenes? ¿Es el mundo? ¿Son tal vez el vecinito? ¿Puede ser una vecina? ¿Una amiguita? ¿Quién tiene el corazón de tu hijo? Varón, padre, tú tienes que tener el corazón de tu hijo. Ese es tú. Tú vas a saber si estás discipulando a tu hijo si tú tienes el corazón de tu hijo. Si tú tienes el corazón de tu hijo te va a escuchar. Tu hijo va a poner atención a tus palabras. Tu hijo va a reconocer lo que tú dices. Porque tú tienes el corazón de tu hijo. O sea que es muy importante, hermanos, padres, jóvenes, que algún día ustedes van a ser padres, que tú alcances y reconozcas dónde está el corazón de tu hijo y que tú vuelvas tu corazón a tu hijo. Y el Señor, a través de la palabra del Espíritu Santo, va a hacer que el corazón de tu hijo vuelva hacia ti. Tienes que ganar el corazón de tu hijo. Es fácil cuando son chicos. Pero una vez que empieza a crecer, la cosa se hace más difícil, más dificultosa. Ay, tenemos que doblar la rodilla y orar a Dios. Señor, dame sabiduría. ¿Cómo puedo alcanzar el corazón de mi hijo? ¿Cómo puedo hacer que él me escuche? Que él reconozca las palabras que le estoy diciendo, lo que le estoy aconsejando, que pueda recibir
Eso es un papel muy importante del varón, del padre. Si quieren algunos otros puntos de que te ayuda, para ayuda para el padre, para alcanzar el corazón de tu hijo, para cómo discipularlos, Proverbios 1 al 7, Proverbios 1 al 7, es muy, muy punto que tú puedes usar, que tú puedes hacer que te ayude, una ayuda para el padre. Proverbios 1 al 7 es del padre al hijo, él habla del padre al hijo, del padre al hijo. Proverbios 1:8, voy a leer rápidamente. Oye, hijo mío, la doctrina de tu padre y no desprecie la dirección de tu madre. Y todo el resto del capítulo. Después también Proverbios 2 empieza, el primer verso dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, tu corazón guarda mis mandamientos. Y así cada uno. Proverbios 1 a 7 es una forma de cómo acercarse al hijo, cómo empezar a hacer ese discipulado. Otro punto rápidamente quiero hacer, que una de las cosas que yo he hecho allá con mis hijos, y de lo hecho de los de tres, y me faltan dos más que tengo que hacer, esta predica, hermanos, para mí, no estoy predicando a mí mismo. Yo esto he hecho con mis tres hijos, los mayores. Los he invitado a los hermanos fuertes, varones piadosos, varones de Dios, que en iglesia, los ancianos. Entonces he hecho una invitación y he hecho una fiesta, ¿no? Yo le he llamado una celebración de hacer una transición de mi hijo de niño a hombre. Y a mi hijo mayor, por ejemplo, que ahora tiene 22, le hice con él, tenía 15 años. A mi siguiente hijo, cuando tenía más o menos 16, a mi otro hijo, cuando tenía 17, un poco tarde, no es nada tarde, pero un poco. A mí me hubiese gustado hacerlo cuando tenía los 13, cuando están en esa forma de cambio, cuando están cambiando físicamente, mentalmente, espiritualmente, están cambiando de una gran manera, una gran rapidez. He hecho una celebración en casa, he invitado a varias familias y los he invitado especialmente a los varones que traigan algo, algún versículo de la Biblia o tal vez un testimonio, que lo pongan escrito y que algo que les ha ayudado en su juventud, en la adolescencia, que una experiencia, algo que ha sido mucho, mucho beneficio para ellos. Y les he invitado para que vengan. Hemos hecho una fogata afuera en el jardín y nos hemos sentado alrededor de la fogata y hemos empezado a compartir con mis hijos, con mi hijo, ¿no? ¿Qué cosas? ¿Cómo un hombre pasa, un niño pasa a ser un hombre? Cosas de hombres, ¿no? A esa ayuda, a esa transición. Y esa parte del discipulado. He escuchado que otras familias lo han hecho de diferentes formas. El padre simplemente con el hijo se ha ido de día de campo, de excursión, de campamento, y el padre le ha mostrado al hijo qué significa ser un hombre. Esa transición de niñez a ser un hombre. Y varios puntos de esa manera. Después otros, he escuchado, por ejemplo, el padre, los tíos lo han hecho. Otros han ido de pesca. Y esa oportunidad es una oportunidad que el padre ha podido amar al hijo, hacer esa transición de niño a hombre. Cuando están en esa etapa, ellos no saben lo que está pasando, saben que están cambiando, pero no saben qué es lo que está ocurriendo. El padre ahí tiene que ayudarle a hacer esa transición. Es parte del discipulado del varón, del padre. Otras cosas que también que ayuda mucho acerca de hacer esa transición de discipulado a los hijos, especialmente de niño a joven, y no solo eso, a cualquier edad, es hacer, tener ese culto familiar, tener culto familiar. Algunos lo hacen durante la mañana, otros lo hacen en la tarde, algunos lo pueden hacer todo en la mañana y en la tarde. Es una cosa importante para ayudarte a ti, varón, a discipular a tus hijos. Y tienes que ser como un bulldog.
que nada te quite. Agarras al hueso que le pone al bulldog, trata de quitarle. Trata de quitar el hueso al perro, al bulldog. No sé si es la palabra, de acuerdo. No te va a dejar. Tu padre tiene que ser un bulldog en cuanto a hacer ese tiempo de oración, tiempo de buscar la palabra en la familia. Y que nadie te quite eso. Porque el diablo va a querer tirarte. Va a mandar toda clase de tropiezos, toda clase de formas de desviarte de eso. Esos puntos, yo quisiera hacer unos cuantos puntos para en ese aspecto, hermanos. El tiempo me acaba. Vamos para conclusión. Voy a ir los tres puntos. Pórtate varonilmente como discípulo de Cristo, varón. Pórtate varonilmente como esposo. Y el último, pórtate varonilmente como padre. Ahí dice en este verso que hemos leído en 1 Corintios 16, 13, velad. Eso significa estar atento en la lucha. El segundo dice estar firmes en la fe. Tenemos que luchar como hombres por la fe. El otro punto, portados varonilmente, ya hemos sido portante varonilmente como discípulo de Cristo, portante varonilmente como esposo, portante varonilmente como padre. Y el último punto es esforzados. Tenemos que esforzarnos, hermano. Pedir a Dios que nos dé la fuerza. Y que el Señor pueda hacer aquellos varones que el cual Dios nos ha llamado que seamos. Vamos a cerrar con oración, hermanos. Vamos a cerrar. No voy a hacer una invitación, pero solamente orar por todos nosotros. Yo por mí mismo. Yo estoy en esa etapa. Hijos, esa es la crítica, ¿no? Y lo primero que recuerdo decir, mi hijo que estuvo aquí con mi esposa hace una semana atrás, hubiese querido que ustedes lo conozcan. Yo no tenía el corazón de mi hijo. Yo puedo decir, no tenía el corazón de mi hijo hace unos 4 años atrás. Y yo empecé a buscar el corazón de mi hijo. Y a pedirle a Dios que me ayude a buscar, a doblar mi corazón hacia Él, hacia ellos. Y empecé a ganar el corazón de mi hijo, porque otras cosas tenía el corazón de mi hijo. Y después de un tiempo lo tenía frágil. Tenía que estar con mucho cuidado. Que nadie se meta, nadie se meta. Pero ahora el corazón de mi hijo está más sólido. Él me escucha. Pero tengo que continuar y ganar a mi hijo. Yo quiero que el gol es que él se entregue su corazón a Cristo y sea discípulo de Cristo y sea un varón auténtico, un varón legítimo. Vamos a orar. Dios Santo, Señor mío, sabemos que somos polvo. Somos frágiles, somos débiles. Danos de tu Hijo Jesús que nos pongamos a Cristo en nosotros. Que realmente lleguemos a ser esos varones a los cuales tú nos llamas que seamos. Que realmente traemos fruto. Frutos, Señor, para ti. A tu gloria. Esfuérzanos, Señor. Sabemos que por la fe podemos recibir esto. Por la fe recibimos esto. La recibimos hoy, Señor. Tus promesas, tu espíritu, tu gracia, Señor. Multiplica nuestras fuerzas, Señor. Así como Jesús, tú mandaste un ángel para que les fuerce cuando estaba en el jardín.
antes de ir a la cruz, Señor, ayúdanos, Señor. Renueva nuestras mentes. Haznos comprender. Danos ese valor. Haznos unos nuevos hombres. Haznos varones auténticos como Jesucristo es y fue. Para siempre va a ser, Señor. Y todo sea para tu gloria y para nosotros.